Sí, ya están comenzando a enviarse todas las invitaciones a las diferentes instituciones, ¿no es cierto?, para las próximas noches de cursos. Continuamos, nomás con una sola noche, vamos a hacer una sola noche, la noche tradicional, y bueno, va a ser más o menos similar a los eventos que hemos venido realizando estos años atrás. Estamos ya tirando líneas, viendo si conseguimos lo que es comparsa, lo que es toda la organización del tema de orquestas. Tenemos que reunirnos con Carlos Baglio para confirmar la fecha, así él ya incluye la noche de los corsos en el tradicional evento que él hace de música en la plaza, así que ya se va organizando eso también. Tenemos que reunirlo con la comisión ya esta noche o mañana miércoles, todavía no se ha confirmado, para presentar ya los diferentes planos a dónde puede llegar a realizarse. Y luego, bueno, ese plano se presenta en la municipalidad para que ellos organicen y confirmen ya el lugar a donde va a ser el evento. Bueno, lo que cuesta es que las mismas instituciones, la misma gente se anime a disfrazarse, porque baile de disfraces hay, ¿no es cierto? Pero parece que cuesta para los corsos y sobre todo también armar carrozas y presentarse a nivel institucional, ¿no? Exacto, eso no sé, no logramos todavía bien comprender el tiempo de espera, o nosotros estamos medio sorprendidos porque quizás sea que no se armen carroza o no se armen disfraces en conjunto y grandecito, lo que es una sola noche, ¿no es cierto? Trabajar por una sola noche quizás sea ese el motivo. Pero bueno, nosotros seguimos intentándolo, seguimos invitando, como es normal, como siempre. Y bueno, seguimos en espera de alguna respuesta, ¿no es cierto? Nosotros este año, bueno, se ha decidido con el conjunto de la señora, de la profe de los talleres que tenemos nosotros de folclore y de murga. Ellos están preparando una carroza. Bueno, junto a cosas que participen los niños que estuvieron trabajando todo el año con nosotros. Así que puede ser que ese sea el puntapié inicial de las carrozas acá en el pueblo. También podría ser que la gente que tenga, por ejemplo, eso que vos decías, de que a lo mejor preparar, mira, una carroza por una sola noche no vale la pena, pero bueno, sería bueno de que se lo plantearan también y toda aquella persona que tenga una idea diferente, para aportar, ¿no? Claro, o sea, el tema nuestro es tratar de participar todos juntos. O sea, nosotros queremos, como siempre, la comisión siempre buscó la integración y la participación de todo el pueblo. La comisión vecinal es la única vecinal, como se dice siempre, pero es la vecinal del pueblo. Nosotros trabajamos con el aporte de todos los vecinos, de todas las comunidades. Bueno, si por ahí no se llega a dar que una institución o dos no puede realizar o realizar una carroza para una sola noche, que se integren entre dos o tres, se junten diferentes grupos de vecinos, las instituciones deportivas, las escuelitas de fútbol, ¿no es cierto? Un poco cada uno pueden, o sea, es una sola noche y van a participar ahí toda la noche. O sea, la idea es que tengamos participación más de los chicos, porque sabemos que hay chicos que se entusiasman con el tema ese de los disfraces, pero viste, por ahí, en conjunto, en gran parte, es mucho trabajo por una sola noche. Estaría bueno que se juntaran dos o tres instituciones, trabajaran, instituciones de o colegios secundarios, IP, el CH, se juntaran con y integraran algún grupo de niños de diferentes barrios, hicieran algunas carrozas, así como se hace por el día de la primavera, ¿no es cierto? Algo básico nomás, y Pero ya darle lo tienen participación. medio semiarmado también. Claro, eso ellos van terminando, pasa el día de la primavera y van organizándose ya para el año que viene con el cuarto y quinto año, ¿no es cierto? Con los que ya van egresando. O sea, eso ellos lo tienen medio ya organizadito, están en una edad que ya tienen todo bien, bien planificado y lo van haciendo todo el año. Pero está bueno que nosotros, como siempre, siempre invitamos a todas las instituciones, a todas las organizaciones civiles, públicas, todo.
y queremos que participen, ¿no es cierto? O sea, ya el tercer año que lo vamos a hacer nosotros y está bueno que participen, que se integren, aunque sea una sola noche, estar una noche en familia, como estos 2 años atrás que hemos tenido buenos resultados.